Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy celebramos en este día el martirio de San Juan Bautista. Y viene a nuestro encuentro la palabra del Señor desde el libro de Jeremías, capítulo 1, del 17 al 19. Diles que yo te mando, Eñandeñandillara. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ármate de valor, levántate, dile lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando este martirio de San Juan Bautista. Pero a veces y ponañan de veñan de yarañe y a yebañan ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando. Da yaguere coino veñan de yarañe e nañañamindu uno a yeba peñan de yarañe e jacita o hice yo que fuera la ñamoy en práctica coge y añandei. El levantarnos y ser, así como dice, no tengas miedo, porque yo te meteré miedo delante de ellos, la haré lleno, Gina. Tenés que tener confianza en mí, tenés que aferrarte a la palabra del Señor. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro. Upeañande, yaramanteome, etañande. Upeáise, Gina, no tener pelos en la lengua. Anilla que guillete ya lleva. La ñande yara, oíro ñande en día. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y oíñande, peñande, yarañe. Vamos a pedir esta gracia, ser verdaderamente anunciadores de su evangelio, ser anunciadores de la buena noticia del Señor, que nos ayude a todos a convertirnos y a ser cada vez y cada día más santos en el Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.